Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Ayer en horas de noche los trasladamos a la colonia Los Ángeles del sector de Dos Caminos. Por la colonia, los apadrinados sujetos armados llegaron a la entrada de un pasaje. Le dispararon a un joven en varias ocasiones hasta quitarle la vida de manera inmediata. Familiares y vecinos, con el afán de salvarle la vida, lo trasladaron al interior de una vivienda donde residía, pero este ya no tenía signos vitales. Este fue identificado como David Biden, quien según información era hijo de un pastor de una iglesia de ese mismo sector. Autoridades de medicina forense junto a un fiscal del Ministerio Público y agentes de la DPI se trasladaron a la morgue del Hospital Mario Catarino Rivas, ya que autoridades de ese centro asistencial reportaron la muerte de una persona en la sala de emergencia, minutos después de haber ingresado con fuertes golpes en su cuerpo. Según sus familiares, él sufrió un accidente vial y fue identificado como José Galindo Portillo. Anoche fue retirado el cuerpo por sus familiares de la morgue del Ministerio Público del hombre que fue encontrado calcinado junto a su vehículo quemado el día sábado en las cañeras del sector de Potreríos Cortés. Según sus familiares, él recibió una llamada telefónica cuando se encontraba en su propiedad en el municipio de Choloma Cortés. Este fue identificado como Juan José Melgar García, de 48 años de edad. Un nuevo éxodo de migrantes salió de la gran central metropolitana de buses de la frontera Corinto al hermano país de Guatemala con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Según la mayoría de personas, en el país no han encontrado una oportunidad de trabajo. Hemos decidido, Orlin, emprender este camino porque sinceramente le voy a decir, nuestros jóvenes los están matando. Sinceramente no tenemos un empleo digno. Si trabajamos, Orlin, es tal vez por mantener el día a día vivir, pero tenemos hijos, tenemos metas y queremos que nuestros hijos sean y vivan una vida más diferente, llena de armonía, de paz, de gozo y de salud. La salud que aquí no se le puede dar a ningún compatriota. Les bendecimos, les amamos y les decimos, ¡viva Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores! Papá, ¡aleluya! ¿De dónde viene usted? Vengo del Progreso, del Progreso, correcto. ¿Deja familia? ¿Deja hijos? Dejo mi hijo en el sur, en Tegucigalpa, otro bebé, pero saben de que lo que estoy haciendo es por ellos, es por mi familia, para que tengan una vida mejor. Personas que observaron a través de diferentes medios de comunicación la información llegaron con comida para los hondureños en horas de la madrugada. Otro grupo que esperaba el amanecer para poder tomar el duro camino. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Móvil de emergencias.